Seguimos en los juegos para trasplantados y, por supuesto, este marco era increíble la cantidad de gente que trajo. Y la selección argentina en los juegos también trajo su equipo médico. Y en el equipo médico estaba dividido la parte médica clínica con la parte de kinesiología. Y nosotros quisimos hablar con los kinesiólogos, que son tres, que estuvieron acompañando a todo el equipo durante todos estos días para ver un poquito de lo que son estos juegos y qué opinaban ellos. Bueno, estamos con la delegación argentina, pero en este caso los kinesiólogos, parte importante del equipo. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo se reúnen con el equipo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Vicente, soy kinesiólogo de la delegación argentina de trasplantado. Trabajo en la Fundación Favaloro, me dedico a hacer la parte cardiorrespiratoria de los pacientes en el pre y en el post trasplante inmediato. Y bueno, acá hay pacientes que tienen patologías de origen pulmonar, hay trasplantados pulmonares, trasplantados cardíacos y trasplantados cardiopulmonares. Es por eso de que estoy parte importante de este hermoso equipo. Mi nombre es Darío Uribe, kinesiólogo, especialista en pediatría. Bueno, trabajo en el Garrahan y ahí tenemos un programa de actividad física para chicos con insuficiencia renal. Y bueno, empezamos a trabajar con los trasplantados renales, que los llevamos previamente a un preclasificatorio mundial en Mendoza en abril, y de ahí clasificaron para acá al mundial, y por eso es mi presencia acá. Mi nombre es Roberto Lowenstein, soy kinesiólogo, me dedico a la parte deportiva y osteopatía, y me convocan por haber tenido experiencia con deportistas, y entre los tres formamos un equipo que se trata de unir las tres cosas. O sea, Jorge trabaja con los posoperatorios en Fundación Favaloro. Yo también trabajo en Fundación Favaloro, pero él es kinesiólogo de planta y de terapia intensiva. O sea, tiene el paciente en el periodo agudo y ahora nos estamos dedicando a atender y prevenir las lesiones de toda la semana que se van produciendo desde las diferentes disciplinas, desde los tres ámbitos. Trabajamos sobre la fatiga muscular, sobre la prevención, hacemos un trabajo regenerativo diariamente. Y también contamos con dos médicos que trabajan sobre la parte clínica por si hay alguna eventualidad con algún paciente. ¿Cuál es lo que ustedes están mirando constantemente en estos, para ustedes, pacientes? Bueno, primero prevenir las lesiones, porque estos pacientes, si bien vienen a hacer deportes, muchos de ellos no están preparados tal vez para la actividad. Algunos sí, la verdad que sí, son deportistas con todas las letras. Y la descarga de adrenalina que se despliega en cada una de estas actividades pueden hacer que se exijan mucho más de lo que pueden realizar en su vida cotidiana normal, y ahí aparecen las lesiones. Bueno, la importancia de donar los órganos. Vos que estás con los bebés, los chiquititos ahí. No, la verdad que es muy importante. Más que nada este mundial es para dar ese mensaje de la importancia de la donación y que la sociedad vea que donar es importante y da resultados. Que vemos acá a todos los trasplantados que gracias a la donación de toda la sociedad ellos tienen esta segunda oportunidad de vida. Y bueno, y trabajando con los chicos, la verdad que es muy emocionante ver cómo ellos también le agradecen al donante, a la familia donante, y bueno, más que nada también dejar ese mensaje más allá de lo competitivo y participativo, ¿no? Bueno, y el deporte, ¿cómo se une con los trasplantes? ¿Vos cómo ves que la energía fluye? Y muchos han sido deportistas, como dijeron ellos, antes del trasplante, pero a veces tenemos la oportunidad de prepararlos para el trasplante con la rehabilitación en el servicio de rehabilitación para llegar en las mejores condiciones a la cirugía. Y post cirugía lo volvemos a tomar desde el periodo agudo hasta llegar a un programa que está desarrollando el SENAR, donde se los convoca y cada uno... Cada profesor de educación física evalúa qué condiciones tiene para cada disciplina. Bueno, chicos, muchísimas gracias por atendernos, recibirnos y darnos este punto de vista profesional. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer a la Secretaría de Deporte, al Ministerio de Desarrollo Social por habernos invitado, a DETRA, al Pafinaga. Al Pafinaga, al Garrahan. Bueno, estamos muy contentos de formar el cuerpo técnico de la delegación argentina. Y sobre todo a la Fundación Favaloro por habernos permitido venir.